Domingo 20 de marzo del 2022. El juicio final. Nuestras vidas individuales y la historia humana parecieran un flujo interminable de momentos casuales. Pero las lecturas de hoy proclaman que no es así. En Éxodo, por ejemplo, Dios afirma que he bajado para arrancar a mi pueblo de la mano de los egipcios. De esa forma, no abandona a los hebreos a los azares de su cautividad, sino que establece un final feliz para los buenos. En Lucas, como un ejemplo más, vemos que Dios creó la vida para dar fruto. No quiere vidas sin dirección y estériles, pero permite que se rescaten y fructifiquen por medio de la conversión. No sorprende, por lo tanto, que la fe cristiana hable de un juicio final. La historia y nuestras vidas individuales tienen una afinidad que le otorga a esa fe su significado más profundo y que, en última instancia, solo Dios puede evaluar. Yo soy, me envía a ustedes. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Yetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión, llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver de cerca esa cosa tan extraña porque la zarza no se quema. Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, él respondió, aquí estoy. Le dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Moisés le dijo a Dios, está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés, mi nombre es Yo Soy, y añadió, esto les dirás a los israelitas, Yo Soy me envía a ustedes. También les dirás, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si no se convierten, perecerán de manera semejante. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no, y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono
para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El fico que el padrone de la parábola vuole estirpare representa una esistenza sterile, senza frutti, incapace di donare, incapace di fare il bene. E questa similitudine del vignaiolo manifesta la misericordia di Dio che lascia a noi un tempo per la conversione. Nonostante la sterilità che a volte segna la nostra esistenza, Dio ha pazienza e ci offre la possibilità di cambiare, di fare progressi sulla strada del bene. Ma la dilazione implorata e concessa in attesa che l'albero finalmente fruttifichi indica anche l'urgenza della conversione. Angelus Domini nunciabit Mariae. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et abitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angel nunciante Christi fili tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex sum nunque et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. Gilbert Keith Chesterton.